proyecto de teatro con indígenas Tui Chanuhat para el Buen Vivir en el departamento del Guaviare fue una iniciativa de la GIZ liderada por Juanita Candelaria González en supervisión de Carolina Barbero. Nuestro objetivo fue realizar y ejecutar un plan pedagógico en formación de técnicas de artes escénicas y teatro experimental con dos comunidades indígenas Nukak y Jiu del departamento. Realizamos talleres intensivos de artes escénicas en teatro corporal y experimental y reflexionamos acerca del consumo de SPA y de el buen vivir. Esta noción de buen vivir fue construida colectivamente y el trabajo se realizó con indígenas Nukak de Agua Bonita, Jiu de Barrancón y Jiu de Casa Indígena, en San José del Guaviare. Ellos realizaron actividades lúdico-pedagógicas con un enfoque en artes escénicas, música y artes plásticas. Y el aporte educativo que se desarrolló en el proceso giró en torno a tres temáticas: saneamiento básico, consumo de estupefacientes y buen vivir. Sobre adicciones a las drogas, trabajamos principalmente daños y prejuicios que estas causan en el cuerpo y generamos una reflexión mediante la actividad corporal. Estos temas se trabajaron mediante ejercicios de improvisación somática en los cuales debían plasmar afecciones que las drogas tienen en el cuerpo. Más vida. Asimismo, mediante videos educativos sobre prejuicios de consumo, afecciones y pedagogía con los ejercicios de somática, se trabajó la conciencia corporal en niños y jóvenes. Se entabló una discusión y un proceso de pedagogía de riesgos y consecuencias del consumo con familias y jóvenes de la casa indígena, ya que allí hay una alarma roja en consumo de inhalantes como Boxer y gasolina, asimismo en Agua Bonita en consumo de alcohol, bazuco y marihuana. Trabajado en Barrancón y en Agua Bonita y pues hace 4 meses llegamos a la casa indígena. Es una situación de violencia estructural. Ellos están viviendo en una casa en donde están hacinados por lo menos 35 personas. No puedo dar 3 pasos sin cansarme, es decir, se dañó sus pulmones. Dentro del buen vivir, en esta teoría ese concepto es más que una ética. Esta trae a la idea de la vida como un eje y categoría central de las relaciones que entablamos con otros, buenas prácticas de salud y cuidado del cuerpo. Con este trabajo, con las comunidades a partir del diálogo de saberes provenientes del mismo conocimiento del participante, entablamos discusiones sobre nociones que estos jóvenes tienen sobre el concepto y cómo lo perciben en su contexto de vida. Y creamos desde allí dramaturgia, representación e improvisación. La mayoría de los jóvenes y adultos participantes de estos talleres atendieron a construir una noción en base al acceso de necesidades básicas y construcción de una vida digna, relacionada con el espacio físico de la casa, la chagra, artesanías, educación, la sana recreación y asimismo entra ahí el consumo de drogas. El trabajo de la fase 2 se hizo énfasis en el desarrollo de habilidades para la puesta en escena, representación, dramatización, dramaturgia y construcción colectiva de textos como canciones y poemas que fueron utilizados en las puestas en escena. Fue un aporte para la realización de pactos y acuerdos de convivencia entre los jóvenes, reconocimiento de la comunidad y sus habitantes, entablar relaciones de afecto y confianza, identificar a las personas consumidoras y no consumidoras para emprender un proyecto y un plan para atender estos casos específicos.
un proyecto de artesanías y tejidos ancestrales con jóvenes y adultos de todas las comunidades en las que visitamos. Se compartieron nuevos conocimientos en artesanías y se reforzó la artesanía local mediante la donación de materia prima para el trabajo. Dentro de esta experiencia utilizamos un espacio de tejido y reunión de la comunidad y tratamos temas con respecto al control de la familia, de los casos de adicción, prevención y comunicación entre la comunidad y los jóvenes. Para absolutamente nada. Se mueve esta. Dentro del proyecto de teatro, mediante la generación de confianza y vínculo entre los participantes, pudimos construir un espacio libre de esparcimiento y libertad de expresión, donde el joven pudo dialogar con otros, indagar, reforzar la mirada de prevención de consumo de estupefacientes, reflexiones sobre el desplazamiento forzado, consecuencias del consumo de drogas y la importancia de una buena salud y saneamiento básico. Todo a partir de las nociones construidas sobre el buen vivir.